vamos ahora, gran poder de síntesis, ¿no? Con Diego Silva. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión de este partido? Importante victoria, ¿no? Hola, muy buenas noches. Sí, fue un partido que se nos complicó al final. La mayor parte del juego lo tuvimos muy controlado. Ellos tuvieron una racha de triple importante donde la supieron aprovechar y por ahí descontar en el marcador. Pero de esto se trata, de salir de esos momentos, de ese bajón que nos pasó, y supimos sacarlo adelante. Y nada, ahora estamos en una nueva final y esperamos sacarla mañana. Algo importante es que tenías una molestia en tu tobillo, ¿no? Cuéntame en qué estado está eso, cómo te sientes al respecto. Bueno, en el 3x3 sufrí por mi tobillo 3 veces en distintos partidos, pero bueno, tengo que estar acá por la U de Conce, hacer un esfuerzo en lo personal. Me gusta ganar y acá estoy. Si no estoy al 100, voy a hacer todo lo posible para que mi equipo gane. Y eso lo hice hoy día. Mañana es otro partido y espero que el tobillo responda de la mejor manera. ¿Qué significa para ti, Diego, y para tus compañeros disputar esta Supercopa? Importante comenzar la temporada 22-23 con un certamen de esta categoría, ¿no? Y mañana tienen un partido importante frente a Atlético Puerto Varas, ¿no? Para nosotros es súper importante siempre luchar por las finales, y lo hemos hecho estos últimos años, se nos han dado las cosas. Espero que mañana no sea, siga siendo la ocasión, pero tenemos que ir trabajando cada partido. Respetamos mucho Puerto Varas, tiene tremendo plantel, va a ser un lindo partido para que la gente lo vea acá. Y nada, concentrar en nosotros, en lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos muchos jugadores que puedan anotar y en eso es importante pasarnos el balón y seguir rotando para buscar la mejor opción. Diego, muchísimas gracias, perfecto el mensaje, que te vaya súper mañana en ese partido, ¿no? Muchas gracias, déjame mandarle un saludo a mi familia en Antofagasta y a mi pueblo en Concepción. Perfecto. Diego Silva, otro de los protagonistas de este duelo.